El gobierno de la República, ante la rápida expansión del virus COVID-19 y para minimizar el impacto en los sectores más vulnerables, ha reunido un conglomerado de instituciones sociales que han trabajado en una serie de medidas con el objetivo de proteger a las personas, familias, poblaciones prioritarias y su calidad de vida frente a la vulnerabilidad generada por el tema de la economía y los cambios de las condiciones laborales. Se han elaborado 56 medidas que derivan de la Mesa de Protección Social coordinada por el Instituto Mixto de Ayuda Social, pero que participan una serie de instituciones. Dichas medidas incluyen la protección social de distintas poblaciones de grupos de alto riesgo como menores de edad y femenina, personas con discapacidad, adultas mayores, poblaciones indígenas, personas en situación de calle y familias en condición de pobreza. Proteger a las familias, a las personas y a las poblaciones prioritarias y a su calidad de vida frente a las vulnerabilidades generadas por el COVID-19 y también por los impactos que la desaceleración de la economía y la reducción de las fuentes de empleo está generando. Puedo informarles que para familias en situación de pobreza se han mantenido las transferencias monetarias que ya estaban asignadas, exceptuándoles del cumplimiento de las condicionalidades previamente establecidas, porque justo queremos que en este periodo no haya riesgo de desatención. Segundo, hemos construido un protocolo de atención masiva a población en situación de pobreza afectada por el COVID. Y esto es muy importante y lo quiero recalcar aquí. Ningún habitante de este país debería cuestionarse el ir a un diagnóstico oportuno en razón de que su situación socioeconómica se lo impide o en razón de que su situación socioeconómica como proveedor o proveedora de la familia le hace cuestionarse qué va a pasar durante ese periodo. Hemos establecido un protocolo mediante el cual las órdenes de aislamiento de población con escasez de recursos nos permiten al Instituto Mixto de Ayuda Social intervenir de inmediato, garantizando un subsidio durante ese periodo de aislamiento. Hemos venido implementando una serie de medidas de primera respuesta y muchas de ellas van dirigidas al más de 1.400.000 niños y niñas y adolescentes que están en el territorio nacional. Antes de comentarles algunas de esas medidas que se han implementado desde el sector social para los niños, niñas y adolescentes, quiero hacer un llamado a los niños, niñas y adolescentes que hoy están en la casa a permanecer en el hogar. Hay muchas actividades que podemos realizar, hay muchas acciones en familia que podemos implementar. Como madre de 4 niños sé que es difícil, pero hay muchas actividades, hay que ser creativos para poder implementar acciones durante este tiempo que permanecemos en familia. A los padres y madres hago un llamado vehemente a extremar las medidas de seguridad que estamos adoptando en la casa para evitar accidentes, para evitar riesgos y sobre todo un llamado a acatar los llamamientos que ha hecho el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social para permanecer en casa. Las mujeres somos quienes cuidamos y por eso, porque el Instituto Nacional de las Mujeres en este país tiene la claridad de que es nuestra responsabilidad garantizarle a las mujeres que aquí vivimos las mayores cuotas de bienestar posibles, es que hemos tomado medidas para reforzar a través de medios virtuales, líneas telefónicas y correo electrónico, el acceso de las mujeres a nuestros servicios en los territorios. Estamos con 6 sedes regionales abiertas. Nuestras mujeres funcionarias que han dejado de ir a los territorios a la atención de talleres presenciales, están hoy dispuestas y organizadas a atender a la demanda de servicios que las mujeres puedan estar y de información que las mujeres puedan estar presentando. El detalle completo de las medidas usted las puede conocer en nuestra página web en www.tvsur.co.cr.